aquí nada más, por favor. ¡Ah, qué diversión! Amigos, seguidores, amigos, muy buenas noches. Y déjenme decirles la situación, la movilización policiaca que en estos momentos se está presentando en la colonia Presidentes. Amigo, ¿tú qué fue lo que viste? No, yo no vi nada. ¿No viste nada? No, yo apenas llegué. ¿De dónde? ¿De Honduras? ¿De dónde? Nah. No te creas. No, amigos, la situación es que un domicilio, una casa... Ciudadanos pedían ayuda ya que se estaba incendiando en una casa habitación en la colonia Presidentes. Nos encontramos entre la calle 1, 2, 3, ¿o cuál es? Calle 2 en la colonia Presidentes. Ahí se puede apreciar el heroico cuerpo de bomberos que está saliendo del domicilio. Los oficiales también salen corriendo como... Todo hace indicar que aparentemente ya fue controlado este siniestro. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Amigo! Vamos a ver más de esta situación. Vamos a ver un poquito más. Acá siguen más los agentes policíacos de este lado, están saliendo del interior del domicilio. Y bueno, vamos a tratar de recabar más información con la misma propietaria o propietario. Y bueno, ahí ustedes pueden apreciar que se retiran ahí los agentes del heroico cuerpo de bomberos. Afortunadamente no hay lesionados, según... Amiga, ¿puedo pasar para preguntarle una pregunta nada más? ¿Eh? ¿Cómo? Ahí voy. Déjeme le echo llave, oiga. Con candado. Amiga, nada más ahí la situación, amiguita, pues arriba todos los elementos del heroico cuerpo de bomberos. ¿Qué fue lo que pasó, oiga? Hace un poquito para allá, para la luz, porque no veo muy bien acá. Oh, me va a poner Facebook, ¿verdad? El Facebook, para que lo mire your family, ¿no? Ah, bueno, lo voy a voltear así, mire, ya, ya está para allá, para allá. Sí, para allá, mire, para allá, así, ahí está, para allá. ¿De veras? Sí, para allá, mire, allá familia, está. Yo tengo familia aquí, por eso no creo que... Mi mamá está muy mala. Ah, ok. Bueno, sí, yo sí, siempre sí. Lo miro usted en... Ándele. Sí, ya no está saliendo, estoy apuntando para allá, okay, mire. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé, es que de que murió su mamá, él siempre se ha querido matar. ¿Quién? El Juan José, el Chivo. Juan José. ¿Y dónde está ese Juan José? Apenas se lo llevaron. ¿Ya se lo llevaron? ¿Con qué se quiso matar? Pues dice que... Quiso prender el gas en el tanque, pues yo me fui porque pues estaba tomando. Ah, ok. Bueno, déjeme despido de los ciudadanos. Hay poquito, permítame. Gracias. Amigos, pues una persona se intentó quitar la vida con el gas, según la información que estamos brindando para ustedes. Vamos a darles la nota completa de lo que pasó en esta colonia. Así la situación que está sucediendo. Muchas gracias, muy buenas noches. Esta es la información, El Valedor TV. Saludos. Aquí nada más.
Ah, qué diversión. Amigos, seguidores. Amigos, muy buenas noches. Y déjame decirles la situación, la movilización policiaca que en estos momentos se está presentando en la colonia Presidentes. Amigo, ¿tú qué fue lo que viste? No, yo no vi nada. ¿No viste nada? No, yo apenas llegué. ¿De dónde? ¿De Honduras? ¿De dónde? No te creas, nada. Amigos, la situación es que un domicilio, una casa, ciudadanos pedían ayuda ya que se estaba incendiando en una casa habitación en la colonia Presidentes. Nos encontramos entre la calle 1, 2, 3, ¿o cuál es? Calle 2 en la colonia Presidentes. Ahí se puede apreciar el heroico cuerpo de bomberos que está saliendo del domicilio. Los oficiales también. Salen corriendo como... Todo hace indicar que aparentemente ya fue controlado este siniestro. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Amigo! Vamos a ver más de esta situación. Vamos a ver un poquito más. Acá siguen más los agentes policíacos de este lado. Están saliendo del interior del domicilio. Y bueno, vamos a tratar de recabar más información con la misma propietaria o propietario. Y bueno, ahí ustedes pueden apreciar que se retiran ahí los agentes del heroico cuerpo de bomberos. Afortunadamente no hay lesionados según... ¡Amiga! ¿Puedo pasar para preguntarle una pregunta nada más? ¿Eh? ¿Cómo? Ahí voy. Déjeme le echo llave, oiga. Con candado. Amiga, nada más ahí la situación, amiguita, pues arriba todos los elementos del heroico cuerpo de bomberos. ¿Qué fue lo que pasó, oiga? Yo... Hace un poquito para allá, para la luz, porque no veo muy bien acá. Oh, me va a poner Facebook, ¿verdad? El Facebook, para que lo mire your family, ¿no? Ah, bueno, lo voy a voltear así, mire, ya está para allá, para allá. Para allá, para allá. Sí, para allá, mire, para allá. Así, ahí está, para allá. ¿De verdad? Sí, para allá, mire, allá está. Yo tengo familia aquí, por eso no creo que... Mi mamá está muy mala. Ah, ok. Bueno, yo siempre lo miro usted en... Ándele. Sí, ya no está saliendo, estoy apuntando para allá, mire. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé, es que de que murió su mamá, él siempre se ha querido matar. ¿Quién? El Juan José, el chivo. Juan José. ¿Y dónde está ese Juan José? Apenas se lo llevaron. ¿Ya se lo llevaron? ¿Con qué se quiso matar? Pues dice que quiso prender el gas en el tanque. Pues yo me fui porque pues estaba tomando. Ah, ok. Bueno, déjeme despido de los ciudadanos. Ahí poquito, permítame. Gracias. Amigos, pues una persona se intentó quitar la vida con el gas según la información que estamos brindando para ustedes. Vamos a darles la nota completa de lo que pasó en esta colonia. Así la situación que está sucediendo. Muchas gracias, muy buenas noches. Esta es la información, El Valedor TV. Saludos. Aquí nada más. ¡Ah, qué diversión! Amigos, seguidores. Amigos, muy buenas noches. Y déjame decirles la situación, la movilización policiaca que en estos momentos se está presentando en la colonia Presidentes. Amigo, ¿tú qué fue lo que viste? No, yo no vi nada. ¿No viste nada? No, yo apenas llegué.
¿De dónde? ¿De Honduras o dónde? No te creas, no. Amigos, la situación es que un domicilio, una casa, ciudadanos pedían ayuda ya que se estaba incendiando en una casa habitación en la colonia Presidentes. Nos encontramos entre la calle 1, 2, 3, ¿o cuál es? Calle 2 en la colonia Presidentes. Ahí se puede apreciar el heroico cuerpo de bomberos que está saliendo del domicilio. Los oficiales también. Salen corriendo como... Todo hace indicar que aparentemente ya fue controlado este siniestro. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Amigo! Vamos a ver más de esta situación. Vamos a ver un poquito más. Acá siguen más los agentes policíacos de este lado. Están saliendo del interior del domicilio. Y bueno, vamos a tratar de recabar más información con la misma propietaria o propietario. Y bueno, ahí ustedes pueden apreciar que se retiran ahí los agentes del heroico cuerpo de bomberos. Afortunadamente no hay lesionados. No hay lesionados según... ¡Amiga! ¿Puedo pasar para preguntarle una pregunta nada más? ¿Eh? ¿Cómo? Ahí voy. Déjeme le echo llave, oiga. Con candado. Amiga, nada más ahí la situación, amiguita, pues arriba todos los elementos del heroico cuerpo de bomberos. ¿Qué fue lo que pasó, oiga? Yo... Hace un poquito para allá, para la luz, porque no veo muy bien acá. Oh, me va a poner Facebook, ¿verdad? El Facebook, para que lo mire your family, ¿no? Ah, bueno, lo voy a voltear así, mire, ya, ya está para allá, para allá. Para allá, para allá. Sí, para allá, mire, para allá. Así, ahí está, para allá. ¿De veras? Sí, para allá, mire, allá está. Yo tengo familia aquí, por eso no creo que... Mi mamá está muy mala. Ah, ok. Bueno, yo siempre lo miro usted en... Ándele. Sí, ya no está saliendo, estoy apuntando para allá, mire. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé, es que de que murió su mamá, él siempre se ha querido matar. ¿Quién? El Juan José, el chivo. Juan José, ¿y dónde está ese Juan José? Apenas se lo llevaron. ¿Ya se lo llevaron? ¿Con qué se quiso matar? Pues dice que... Quiso prender el gas en el tanque, pues yo me fui porque pues estaba tomando. Ah, ok. Bueno, déjeme despido de los ciudadanos ahí. Gracias. Poquito, permítame. Gracias. Amigos, pues una persona se intentó quitar la vida con el gas según la información que estamos brindando para ustedes. Vamos a darles la nota completa de lo que pasó en esta colonia, así la situación que está sucediendo. Muchas gracias, muy buenas noches. Esta es la información, El Valedor TV. Saludos.